Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Coaching Golf. Ya saben que este es el programa en el que, bueno, pretendemos darles unas pautas para que reconduzcan su golf más allá de la técnica, para que sepan cómo alcanzar esos objetivos que tanto desean en este deporte en el que es tan complicado conseguir las metas. En fin, una semana más hablaremos con Mariano Puerta, nuestro coaching de cabecera, nuestro experto en coaching golf, sobre cómo hacer esto. Hoy Mariano va a dedicar el tiempo precisamente a sacar conclusiones de los programas anteriores. Recordarán que hemos pasado, bueno, pues por todas esas fases, por todos esos principios en los que además nos daba, bueno, pues una serie de aplicaciones para llevarlos a cabo, y hoy llega el momento de sacar conclusiones. Qué difícil, don Mariano, qué difícil es esto. Buenas, ¿cómo estamos? Hola, muy bien, gracias a Dios. Espero que todos también estén muy bien, señoras y señores oyentes. Pues sí, la verdad es que parir, entre comillas, todo esto ha sido complicado, pero lo que hemos buscado ha sido que sea sencillito, ¿eh? La esencia del golf se centra en, como hablábamos además tú y yo hace poco tiempo, en reglas, en sensaciones y en rutinas, ¿no? Y estas reglas, como el golf ya tiene bastantes, ¿verdad? Pues buscábamos que fueran poquitas, sencillas y rápidamente recordables. Uh-huh. Casi, casi como lo que recordamos cualquier jugador normal. Casi nada de las reglas del golf. Sí, eso es cierto. Eso es cierto, ¿verdad? Bueno, espero que de esto se acuerden de más, porque si no, vaya trabajo que hemos hecho. Espero, deseo y estoy seguro de ello, además. Y sí, hemos llegado hasta aquí producto también de la experiencia. Efectivamente, la experiencia que me ha dado trabajar con jugadores de hombres y mujeres de distintas edades y distintas categorías, desde amateurs de 36, bueno, incluso mi hija que tiene 48, de handicap. De handicap, sí, sí, no de edad. No de edad, no, mucho menos. Y también con profesionales. Pues tras trabajar con todos ellos y con clientes que no pertenecen al mundo de golf, que incluso no saben ni cómo se juega el golf, ni qué es el cómo se juega el golf literalmente, o sea, no conocen ni las reglas ni lo han visto más allá de alguna vez en la televisión con el famoso y reconocido Tiger Woods en todos los noticiarios, pues llegué a las conclusiones de que con estos cinco principios básicos y lo que pronto serán los siguientes programas basados en las rutinas típicas y consustanciales al golf y en las sensaciones, algo que siempre repiten los jugadores de golf y también los que no son jugadores de golf, pues se podía encontrar el libro de autoayuda, como decías tú, ¿no? La manera de centrar las situaciones de la vida y del golf para producir un cambio, transformarnos y alcanzar nuestros sueños, que es en definitiva de lo que me gusta hablar a mí, de los sueños, ¿no? De los sueños. Bueno, también tú dices que me gusta hablar de las citas, pero en este programa no voy a hacer ninguna, ¿vale? Bueno, pues no sé si lo voy a echar de menos, al final. Me había acostumbrado yo a las citas, ¿eh? Sí, la verdad es que lo hablábamos también, ¿no? Es algo que va unido al coaching porque es la esencia, ¿no? La filosofía, la cuántica, los emprendedores de éxito, los inventores, ¿no? Como Edison también, pues pueden dar lugar a pequeñas citas y a pequeños mensajes que se convierten en una gran idea y que ayudan a superar esos obstáculos, que en definitiva es lo que buscamos con el coaching, inspirar a los clientes para que encuentren ellos sus propias soluciones. Y eso ayuda, una pequeña cita o un pequeño recordatorio ayuda mucho en un momento determinado a encontrar caminos distintos para sortear los obstáculos, ¿no? Oye, Mariano, ahora que comentabas, bueno, te voy a hacer dos preguntillas, una que me la han hecho hace poco. Sí. Me preguntaban, bueno, ¿cuánto duraba una sesión de coach? Porque claro, un oyente decía, bueno, ¿invertís media hora en el programa? ¿Habéis medido si media hora es suficiente? ¿Si habría que estar más tiempo? ¿Si media hora es demasiado? Hombre, podríamos estar más tiempo, podríamos estar todo lo del mundo, pero tampoco es cuestión de volver loco a nadie, ni de aburrirle, ¿no? Podemos hacer el récord Guinness. Claro, del programa de coach de radio, golf. De coaching sí. Golf, ¿no? Si haremos un radio maratón de coach. Bueno, pero sobre todo,
siempre se queda esa duda, ¿no? Sobre, de cara, ante todo, cuando se va a buscar un servicio profesional es, a ver, ¿le voy a poder dedicar el tiempo? ¿Puedo sacar esa media hora, esa hora, esos tres cuartos de hora de mi tiempo laboral para que un coach me atienda? ¿Cuánto tiempo necesitas tú para tratar con un cliente? Bueno, yo comencé con la idea en la cabeza que me implantaron mis profesores, entre 45 y 90 minutos, ¿vale? Pero poco a poco, según fui avanzando, me di cuenta que una sesión de coaching puede ser un simple mail, puede ser una llamada de teléfono, pero en líneas generales podría centrarse en entre 45 minutos y una hora y cuarto. Y me explico. A mí me gusta que se queden cosas en el tintero. Yo creo que esa es la esencia del coaching, ¿no? A mí, un cliente que no es mío y que está unido al golf, que había hecho un proceso de cambio y que nos conocimos y que dirige un club en Madrid, que nos conocimos hace algunos años, me decía que aunque hablaba dos horas, se quedaba con las ganas de seguir, ¿eh? A mí me pareció una gran idea y me parece una gran idea, pero me parece demasiado tiempo. También es verdad que hay personas que a veces pueden necesitar más tiempo, pero yo creo que eso, con 45 minutos bien aprovechados, no se cansa uno, el cliente, y el coach da todo lo que tiene dentro de sí para no perder la concentración. Es como si andáramos concentrados permanentemente jugando al golf durante 5 horas. Yo creo que llegarías a un estado de tensión en que no sabrías si llevas un palo o una escoba en la mano. Es imposible, ¿no? Entonces ahí está el quid del tiempo, en concentrarse durante eso, durante 45 minutos o 75, no más. Bueno, pues nada, ya saben, ¿eh?, que hay que sacar ese poquito de tiempo, que tampoco es tanto, 45 minutos no más. Mariano Puerta no les va a robar más tiempo del que precisen. Eso sí, el que estén, al final lo van a agradecer. Bueno, vamos a lo que nos ocupa, Mariano, el programa de hoy, que si no al final se me va, pero quería atender esa solicitud de un oyente. Se nos va la paloma, como dicen en Colombia. Sí, me gusta mucho ese dicho. Bueno, pues efectivamente es la idea, ¿no? Y además, por supuesto, no les voy a robar tiempo. Van a invertir su tiempo y su dinero en conseguir sus sueños. ¿Qué más pueden pedir? ¿Qué más pueden pedir? Y además, muy poquito tiempo. Bueno, se da muy a menudo que las personas que desempeñan con brillantez, con maravillosa brillantez en algunos casos, actividades humanas, cuando llegan al golf se bloquean. O cuando llegan incluso a otras actividades, que por principio no necesariamente tenían que significar un bloqueo. Porque aunque el golf lleva la habilidad dentro de ello, es una cuestión de inteligencia. Yo creo que es una cuestión de talento, y el talento te lo da la inteligencia. O incluso la definición de talento e inteligencia, según la Real Academia, es la misma. Con lo cual, si eres inteligente, algo que personalmente creo que lo es la mayoría de la humanidad, aunque a veces pueda parecer lo contrario en algún político. Bueno, en algún político, y los que no son políticos también, pero sí que es verdad que alguno hace gala de no serlo, sí. Efectivamente, yo creo que, y fíjate lo que voy a decir, me van a matar por esto, cualquiera puede jugar bien al golf. Uh-huh. Es solo cuestión de canalizar adecuadamente esa inteligencia. Quizá en algunos casos se pueda tener más o menos habilidad, pero yo creo que el golf está unido a la inteligencia, a saber frenarse en los momentos adecuados, activarse en los momentos adecuados y que la cabeza, lo que estamos buscando, sea un aliado para el juego exterior. Entonces, bueno, eso también se da en la vida, porque muchas veces nos bloqueamos ante situaciones que en principio no tenían motivo de por qué ser, hasta conduciendo o pensando en la imposibilidad de que podemos alcanzar una meta por los paradigmas que tenemos educacionales y sociales, que incluso autoparadigmas nuestros, autolimitaciones que nos imponemos, ¿eh? Entonces, esa es la idea de los principios, romper con todo esto y centrarse en esas reglas sencillas que, junto con lo que ya veremos, estoy preparando los siguientes programas, como ves, desgranarán a lo largo de los programas una situación que permitirá
mejorar el juego y conseguir esos objetivos y esos sueños que vayamos buscando. Esa es más o menos la idea. Por cierto, habías dicho que tenías dos preguntas y he contestado una, pero no sé si he contestado la otra. Se me ha ido la paloma. Sí. La otra que me hacía también un oyente es si es posible, llevar. A ver, ¿cómo te lo digo? O lo voy a intentar leer. Es que tengo aquí el email, lo voy a intentar leer. Decía que si es posible llevar una sesión de coach al uso dentro de un campo de golf. O sea, este señor me imagino que lo que quiere es aprovechar que está jugando al golf para que le den la charla. Yo, ese es parte del método del coaching golf. Es que él me dice que él no es jugador, pero que entiende por los amigos que tiene que las situaciones que se dan en un campo de golf son muy, muy parecidas a las que se puede dar habitualmente en cuanto a toma de decisiones para un ejecutivo. Efectivamente, sí. Depende del objetivo que se vaya buscando, de la persona, porque hay personas que, y eso también ha dado lugar al desarrollo del método, en saber cuál es tu cliente. Todos tenemos una manera de ver la vida y también de actuar conductualmente ante las situaciones, ya sean ejecutivas o ya sean del golf, que hay mucho paralelismo, esa es la idea del coaching golf, ¿no? Uh-huh. Entonces, básicamente hay tres situaciones que se dan y que se pueden dar jugando al golf. Que es que el cliente no se encuentre a gusto jugando por cualquier motivo, y entonces simplemente acompañarle a modo de caddy. Esa es la idea principal también, que siempre hay una manera de poder hacer la sesión jugando al golf. Con un cliente que juega al golf, incluso con un cliente que no juega al golf, porque puedes ir a lo largo del campo simplemente paseando, observando el juego de los demás y buscando ese paralelismo con las situaciones en las que el ejecutivo o la persona se está encontrando. Y aunque no conozca el golf, rápidamente las va a identificar, ¿no? Esa es la idea. Así que sí, se puede hacer. E incluso su acompañante no necesariamente. Yo tengo coaches que se están formando o que se van a formar en la UNED, en el curso que iniciaremos ahora en los próximos meses, que no saben jugar al golf, pero sí saben acompañar, que esa es la esencia del coaching, ¿no? Ya. No sé si he conseguido reflejar adecuadamente la pregunta, porque se podía haber sido contestada con una sola cosa. Sí, se puede. Seguro. Bueno, pues ya que estamos, el teléfono de Mariano Puerta es el 661-57-4571, 661-574-571, y su email, porque si les quieren mandar a Mariano será mucho más rápida la contestación, es coach@coaching-golf.es. No les deletreo, que yo creo que ya todo el mundo sabemos cómo se escribe coach y coaching. Así es que coach@coaching-golf.es. Y aprovechando, Mariano, hago una pausita para la publicidad, ¿eh? Ok. Escucha cómo suena el golf. Escucha golfcast.es, la radio del golf. Sigue toda la actualidad del golf todos los días en doblebogey.es. Torneos de profesionales, amateurs, reportajes y opinión con las firmas más destacadas del golf nacional. Todo el golf lo encontrarás a diario en doblebogey.es. Tu página más golfística. ¿Quieres conocer todos los datos, curiosidades, chascarrillos y anécdotas que rodean el golf? Eso que siempre quisiste saber y nunca te atreviste a preguntar, te lo cuenta Chiqui Trillo, cada semana en Wikigolf. 30 minutos cargados de historia en golfcast.es, la radio del golf.
¿Sabes por qué a la Costa del Sol se le llama la Costa del Golf? Para todos aquellos que empezáis a disfrutar del golf, la Costa del Sol ofrece la mayor variedad de campos y además es punto de encuentro donde se dan cita grandes profesionales, amateurs, seniors, juniors y, por supuesto, tú. Aprovecha los fines de semana y tus vacaciones y ven a conocer el mayor y mejor destino de golf de Europa. Málaga y la Costa del Sol te esperan. No lo dudes, si vienes, vuelves. Presume de ser el mejor informado. Escucha Par 72. Javier Jiménez te acerca a la actualidad del golf nacional e internacional, con entrevistas a los protagonistas de la jornada y las crónicas de los torneos con las voces más destacadas. Cada tarde a las 8 tienes una cita en golfcast.es, la radio del golf. Golfindustria.es, el portal de los profesionales de la industria del golf en España. Visítanos y conoce el más completo directorio empresarial de golf, así como sus variados contenidos. Si tu empresa puede ser de interés para los campos de golf, date de alta gratis en el directorio empresarial. Golfindustria.es, tu pasarela hacia los profesionales de la industria del golf. Golfcast.es, la radio del golf. Bueno, pues continuamos, Mariano, recta final ya. Estamos en el ecuador de este programa de Coaching Golf, en el que hemos prometido sacar conclusiones de esos cinco principios y unas conclusiones, además, que tienen unos enunciados muy interesantes para cada uno de esos cinco principios básicos. Si me permites, yo voy a leer esos enunciados y tú vas al reino. Son universalidad, concienciadores, motivadores e inspiradores, liberadores y transformadores. Efectivamente, la universalidad es que no solamente sirve para los jugadores de golf que buscan objetivos de golf, sino para los jugadores de golf que buscan objetivos en la vida, lo que estábamos hablando de la pregunta anterior, o en sus temas profesionales, y para los no jugadores de golf. La idea es esa, ¿no? Que son universales, que te permiten actuar como dos clientes han definido, separados a 10.000 kilómetros de distancia, uno en España y otra en Colombia, como su freno de mano, como su resituador y canalizador hacia el camino que van buscando hacia sus sueños y sus objetivos, ¿no? A mí me gusta mucho, como ya te lo comenté, que ambos hayan llegado a la misma conclusión, al freno de mano, Y concienciadores... O sea, que por dejarle una frase entera es: cuando se me va la paloma, tiro del freno de mano. Exacto, sí, sí. Esa es la idea, Esa es la idea. Estoy seguro que tras este programa veremos muchos jugadores que de pronto hagan el gesto en un campo de golf y ya sabremos que han escuchado el programa. Y que se lo recomiendo, porque yo lo estoy haciendo. Es una buena manera de darte cuenta de que te puedes situar otra vez en el juego, romper con el enfado, con estas situaciones que tanto hemos mencionado a lo largo del programa y colocarte otra vez en el presente y en el disfrute. Son concienciadores porque permiten situarnos en la realidad en la que estamos en cada momento. Que esa es la idea de lo que acabo de decir, del freno de mano, ¿no? Y también cuando inicia la escucha de los programas, cuando iniciaron la escucha de los programas e incluso cuando lean todo esto en el libro que tú vas a prolongar, decimos en los programas, rápidamente se darán cuenta de la necesidad de una mejora, de un cambio y de resituarse en su juego de golf o en el objetivo que busquen, tanto en el juego de golf como en la vida o como en el trabajo. Por eso, de ahí que son concienciadores. Motivadores e inspiradores, pues el motivo de las aplicaciones es esa, ¿no? Que al conocer las aplicaciones puedan identificar, porque generalmente se tiene tendencia a buscar eso, no estoy jugando bien al golf, o no estoy haciendo bien a determinada cosa, o estoy bloqueado en una determinada situación, y al recordar las explicaciones rápidamente se identifican las similitudes, ¿no? Del motivo del bloqueo, o puede dar lugar a inspirar cuál es el motivo de nuestro bloqueo. Y esa es la idea, motivar e inspirar a la mente para buscar soluciones a esos bloqueos, ¿no? Con las aplicaciones y la aplicación de los principios. Son, por supuesto, liberadores. Hablábamos de los paradigmas.
tanto educacionales, sociales como personales. Constantemente nos estamos limitando pues con algo tan simple como esa expresión que se utiliza tanto en el golf. No voy a jamás a bajar el hándicap. Ya te estás limitando y tu cerebro está recibiendo una orden. No está recibiendo un comentario, sino una orden. No vais a bajar más de hándicap. Pues vale, pues no vas a bajar. Si te pones así, pues lo bajamos, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Romper los límites. No voy a jugar bien a este juego. Si constantemente nos estamos mandando esos mensajes, es lo que tenemos que cambiar. Y no pensar, como antes decía, que por los dogmas establecidos necesitamos tener un swing perfecto, maravilloso, único, genial, sino que lo que tenemos que hacer es adaptar nuestra inteligencia al juego que tenemos e iremos mejorando poco a poco, que es lo que pasa también en la vida, y encontrando un mejor juego y sobre todo un gran juego, que al fin y al cabo casi todos los sueños dentro del mundo del golf y casi todos los sueños dentro de la vida están centrados en los objetivos y en los resultados, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que vamos a hacer, liberarnos de los límites para conseguir esos resultados que tanto ansiamos, ¿no? Buscando perspectivas nuevas, sin suponer nada, ¿no? Y encontrando la raíz del obstáculo. Iba a decir el problema, porque a veces realmente evitamos decir esta palabra en coaching porque es la mejor manera, pero a veces es que son realmente problemas, ¿eh? Y lo que tenemos que convertirlos es en obstáculos nada más. Porque si hablamos de problemas, también nos estamos limitando, estamos dándolo como algo imposible de resolver en algunos casos. Problemas irresolubles cuando no lo son, son solamente obstáculos que se pueden saltar o vadear. Uh-huh. Y todo eso nos lleva a la esencia del coaching y a la esencia de las conclusiones de los principios, a una transformación, concienciados, inspirados, motivados y liberados. Encontramos una necesidad de cambio que se produzca en nuestro juego y en nuestra vida. Que ese bloqueo, encontrar la manera de superarlo, lo que estábamos hablando, y encontrar la necesidad de una transformación, porque a veces tenemos que producir en nosotros mismos una transformación, como estábamos hablando en las conclusiones anteriores, en las sencillas, como ves, conclusiones anteriores. Uh-huh. Porque si los principios son sencillos y ponemos unas conclusiones tremendas, dígame usted, ¿quién se va a acordar de todo esto? Como lo hemos liado. Lo hemos liado, Entonces, la esencia es buscar la consecución de nuestros sueños, ¿no? Y de hacerlos la realidad, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer, un inicio, una transformación. Uh-huh. Entonces, lo tenemos que hacer con lo que también ha sido la esencia de estos programas, con los pensamientos, con nuestra cabeza, con la imaginación, ¿eh? Y convertir los dogmas iniciales que son autoimpuestos, sociales o educacionales, en simples obstaculillos que vamos a poder resolver. Entonces, quizá los oyentes digan, pues ya está, con estos programas me los voy a oír 500 veces y ya he resuelto hasta que el lo tema, resuelva, ¿no? Y no sé para qué demonios quiero yo un coach, no me hace falta. Pues sí, yo creo que puede llegar a esa conclusión y en parte ser acertada de interiorizando estos principios, practicándolos poco a poco y quizá incluso a lo mejor en poco tiempo puede conseguir mejorar su juego. Pero la contratación de un coach lo que le va a servir es como catalizador del proceso. Uh-huh. Acelerará todo ese cambio e inspirará mucho más al oyente para encontrar muchas más soluciones que quizá a él solo se le puedan pasar. Generalmente ocurre así, ¿no? Cuando nos enfrentamos a una situación, pues es inevitable que por muy motivados, inspirados, o concienciados que estemos, incluso liberados de paradigmas, si otra persona te va haciendo unas preguntas, si lo verbalizas con ella, encuentras otros caminos y otras posibilidades que si no te limitarían. Y esa es la idea del coaching, ¿no? Y esa es la idea de los principios, en iniciar la transformación para completarla con un
con un coach, ¿eh? Y que sirva de recordatorio. Yo tengo ejemplos de, que quizá los cuente más adelante, de clientes de 14 años y de clientes de 50, que al simplemente mencionar el tema de los principios en una conversación distendida, les produjo a un cliente de handicap 4, le produjo en una sesión de 45 minutos encontrar la esencia de su juego, que en definitiva es de la que hemos estado hablando a lo largo de todos los programas, que es pasárselo bien. Estaba tan agobiado con romper esa barrera del 4, que todos sabemos que es durísima y es quizá la más complicada, una de las más complicadas de barrer en este juego, que simplemente unas horas después, tuvimos la sesión un viernes por la tarde, al fin de semana siguiente bajaba a 1.5, que mira que es difícil, ¿eh?, en dos torneos, ¿eh? Sí. Liberando y reconduciendo todo el tema hacia eso, hacia buscar la esencia de un bonito día de golf. Y eso es lo que hacemos también en la UNED, en el curso. Este programa lo que hace es que los clientes puedan encontrar los principios del coaching golf, pero en la UNED estamos dando un curso que tú lo has mencionado muchas veces y yo de vez en cuando lo digo a modo de publicidad velada, ¿eh?, o encubierta. No, aquí nada de verdad, aquí quiero decirlo a las claras. Y que así muchos coaches puedan, basados en estos principios, estas rutinas y estos hábitos, ayudar a sus clientes a base de valores del golf, que al fin y al cabo es lo que tenemos, ¿no? Los valores y los fundamentos del golf, ¿no? Porque eso es lo que vamos buscando, como decíamos al principio, que se convierta en un aliado su mente, que aunque sus compañeros de juego, sus compañeros de vida se rían de sus sueños, que se atrevan los oyentes a perseguir sus sueños, que sueñen a lo grande y que lo aterricen después poniéndole una fecha y trabajando con un coach, porque la única diferencia entre un sueño y un objetivo está ahí, en ponerle una fecha, convirtiéndose así en un proceso de cambio y de consecución de objetivos y no en algo, en una fantasía, ¿eh? Y que con un tiempo que no siempre es el mismo, en función de que la imaginación les lleve a los caminos adecuados en un momento u otro, alcanzar los metas, ¿no? Que no siempre ese tiempo es igual, que aparentemente puede haber fracasos, pero que solamente habrá fracasos si ustedes abandonan prematuramente, porque si no lo van a conseguir a base de trabajo. Un trabajo que le permitirá conseguir los objetivos y que además le entusiasmará y divertirá, porque no hay mejor trabajo que buscar aquel que le hace feliz, ¿no? Y que le entusiasma y le divierte. Consiguiendo así que disfrute del camino, que es la esencia, no del fin de dónde vamos, sino del camino, porque si no, el principio y el final de la vida estaría en eso, en llegar al final, y no. El principio de la vida yo creo que está en divertirse haciendo todo lo que se haga, ¿no? Con quien se haga y donde se haga, ¿no? Cierto. Y también es esa la esencia del golf, ¿no? Divertirse jugando al golf, compartiendo y teniendo ese bonito día de golf. Y además, esa yo creo que es la única manera de conseguir el objetivo y el ansiado y deseado objetivo de todo jugador de golf, el resultado. Déjame, Mariano, que nos quedamos sin tiempo y no quiero que nos vayamos sin recordar, como ya has hecho mención al curso, quiero recordar que este es un curso internacional, que el título está avalado por la UNED y su Escuela de Práctica Empresarial, su Facultad de Económicas y Empresariales y ACOPLAE, que es la Asociación de Coaches Profesionales Latino y Europa, y tiene un certificado pues como coach profesional por esta empresa y certificado en juego interior y titulado en experto en coaching golf por experto universitario en coaching golf, que título lo da la UNED. Este curso se puede cursar tanto desde casa como, bueno, pues online, lógicamente, como en las aulas de la UNED. Eso sí, hay que venir a Madrid, que es donde el curso se celebra presencial. Toda la información está en coachinguniversity.es, repito, coachinguniversity.es. La inscripción pues se va a empezar a celebrar ya en breve y las preinscripciones, Mariano, tienen un aporte económico, una rebaja ahí muy importante que seguro que va a animar a todo el mundo a que se apunte. Sí, son 500 euros de bonificación, un 10% del precio del curso. Uh-huh. Y,
y es un buen momento para hacerlo. Es el momento de cursar el coaching golf, si así consideran, porque además es una profesión en alza, eso está muy claro. No solamente porque lo diga yo, que vive de ello, sino porque el fenómeno coaching está ahí. Ahí. Pues ya saben, coachinguniversity.es para formarse y para ir aprendiendo. Mientras tanto, coaching golf aquí en la Radio del Golf. Don Mariano, muchas gracias, amigo. A ti, saludos, besos y abrazos a todos. Hasta la próxima semana. Chao.